En el parque de la comuna de Peralillo y con una masiva asistencia de público proveniente de diversos lugares de nuestro país y del extranjero, se llevó a cabo la Vendimia Solidaria Peralillo 2010, los días sábados 17 y domingo 18 de abril. La ceremonia inaugural contó con la presencia de diversas autoridades del gobierno, militares y eclesiásticas, entre las que destacan el intendente de la región de O'Higgins, Rodrigo Pérez Maquena, los diputados del Distrito 35, José Ramón Barros y Juan Carlos Latorre, el gobernador de la provincia de Colchagua, Eduardo Cornejo Lagos, y el anfitrión de la jornada, el alcalde de la comuna, Gerardo Cornejo Pérez. Y estamos seguros que con la ayuda de Dios, con el apoyo de todos ustedes y con la fuerza de cada uno de nosotros, vamos a poner de pie Peralillo. Consultado referente a este evento que busca marcar el inicio de lo que será una larga y compleja etapa de reconstrucción en nuestra zona, el gobernador de la provincia de Colchagua, Eduardo Cornejo, destacó y valoró el importante apoyo de la empresa privada a este tipo de iniciativas. El día de hoy quisimos trasladarnos hasta la comuna de Peralillo con la finalidad de acompañar a los habitantes, al alcalde y también de una u otra manera respaldar esta actividad que tiene una especial connotación, porque si bien es cierto, hace pocos días atrás hemos estado fuertemente golpeados por lo que ha sido este desastre natural, hoy día entendemos que a través de la alianza del sector público y del privado es posible generar espacios de colaboración y también entender que no solamente el empresariado debe observarse como un aspecto frívolo de nuestra sociedad. El día de hoy las viñas de Colchagua han querido unirse en torno a una noble causa y es poder procurar un espacio de entretención y también de colaboración directa con los damnificados de este suceso natural que nos ha golpeado tan fuerte, sobre todo a quienes tenemos el corazón colchagüino. Música, bailes, gastronomía, tradiciones y los mejores vinos de la zona marcaron la jornada en la cual los habitantes del valle disfrutaron en familia de una de las fiestas que resalta nuestra identidad colchagüina y que nos llenó de alegría y esperanzas para iniciar la reconstrucción de nuestra dañada provincia de Colchagua.